Bueno, son las 2:15 de la tarde, tiempo para Cámara de los Balones en la cadena SER Andalucía y en Radio Ceuta. No todo es fútbol, no todo es fútbol, no paramos de decirlo siempre en la cámara, muchos días sí, pero José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que no tiene por qué ser así, para nada, aparte de nada, fútbol nada. Hay otra vida. Además de fútbol, bueno, pues hoy está el ambiente todo pendiente del partido de mañana del Real Madrid, que es la gran apuesta deportiva de la semana, junto con el final de liga que va a ser el domingo, se va a decir quién va a ser el campeón de liga, todos los ojos puestos mañana en el partido de Vigo. Y bueno, como dato anecdótico, hoy se ha casado Salomón, a ti te gustan estas cosas, el portero del Barcelona, se ha casado. A mí que me gustan estas cosas. Que te gusta, que te gusta saberlo, el portero. Un poco barujón para estas cosas. ¿Yo? Tú eres cotillo, tú eres hombre del Sálvame, tú eres pequeño cotillo. Todo lo contrario, porque me importa un rábano. Ter Stegen, sacas esa mañana. Otro que ha caído. Tú estuviste sí, en la boda de Migueli. En la boda de Migueli. Madre mía de mi alma. Bueno, pues es la comunión de Pirri. Son los apuntes deportivos, pero nuestros personajes están intentando divertirse y sin duda alguna, después de la de Sevilla, los personajes se nos han ido a la Feria del Caballo, a la Feria de Jerez. Ahí estamos ya en la Feria de Jerez. Me va a llevar la boda del portero de Barcelona. No, lo hemos dicho como apunte. Nosotros, que se ha casado, que ha coincidido. Nosotros que pintamos la boda del portero de Barcelona. ¿Es verdad que el catering de la boda del portero de Barcelona es el de Gasta? No, el de la... Sí, sí. Gastapoc. Se lo ha pagado el Barcelona y pues, No, el Barcelona ha pagado y se ha estirado con el entrecó de estornino y están allí dándole a de estómago. Bueno, comiendo y la feria de Jerez, en la Feria del Caballo. Vámonos. En una de las casetas con más ambiente, a mi querido Luis Lara me dice, vente por aquí conmigo y luego queda con David Gallardo y nos juntamos aquí unos cuantos de Jerez, la gente de la Moderna, y hay un ambientazo grande. Y me he venido a la Feria del Caballo, me he traído a Paco el becario, que ha aparcado la Vespa en la puerta. Sí. Y se ha ido directamente andando un paseíto muy, muy, muy agradable, estaría muy bueno a la portada de esta Feria del Caballo, donde se han dado cita famosos equinos, sí. Atención a esto, Sí, sí. Famosos equinos y gente del caballo como gran protagonista de esta feria. Paco, ¿no? El becario, ¿qué tal en la portada? Buenas tardes. Así es, compañero, saludos. Aquí mismo aparcando la Vespa de producción en la portada de la Feria del Caballo de Jerez. Y exactamente, se están viendo por el Real ahora mismo pues a famosos caballos y equinos, como por ejemplo acaba de llegar ahora mismo el alcalde de Jaca. Acá de Jaca, que una ciudad hermanada con la Feria del Caballo, que no con Jerez, sino sí, con la Feria del Caballo, por esto de la Jaca, ¿no? Está por aquí también un caballo enano muy discotequero, que es Pony Manero, que anoche lo pudimos ver en el templete de la Feria de Jerez bailando hasta altas horas de la madrugada. Sí. Está por aquí también quien estuvo pinchando para que Pony Manero estuviera bailando toda la noche, que no es otro que Chimo Caballo, el DJ valenciano, que se ha venido también. Hemos visto también aquí en una caseta a un caballete, que lo han traído estudiantes de Bellas Artes. Han ido, sí, y sin pintar. Y ha venido un director de cine americano especializado en películas de caballo, ¿no? Así es, que no es otro que Clint Eastwood, que ha venido... Y ha venido también... Y ahora llega visto... Álvarez Casco. Y Álvarez Casco ha llegado ahora mismo. Y hemos visto también a un bandolero muy cutre, muy cateto, que es Burro Jiménez. Ajá, sí, tío, señor. Que mete la pata en todos lados, señor. Bueno, pues Paco el becario, que tiene ahí personajes, y en la Feria de Jerez no podía faltar un personaje ilustre paisano de Girona. Girona es feria, ¿no? Sí, señor. José Mercedes. José Mercedes. No, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Primo José, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo estamos, hombre? Aquí en mi feria, ¿no? ¿Cómo voy a estar? Pues disfrutando y celebrando ya el título de Real Madrid, ¿no? Ojo, José, con el título de Real Madrid, que queda el partido de mañana. No pasa nada, hombre. Fijarse cómo está el Badalona, que esta mañana se ha tenido que casar portero Ter Stegen, ¿no? Para ganar algo este año, para celebrar algo, ¿no? Por lo menos un convite, hombre. Sí, ¿tú crees que el Madrid va a ser campeón? Hombre, claro que sí, que va a ser campeón, ¿no? Le vamos a ganar mañana al Celta de Vigo, ¿no? De Eduardo el Erizo, ¿no? Luego nos vale con empatar la Romareda en Málaga ya. Hombre, recordemos que el alcalde de Vigo está echando cojones. Está sí, señor. Hombre, el Madrid, yo con todo mi respeto, al Barcelona le queda un partido, pero el Madrid tiene que sacar, de los 6 puntos posibles, tiene que sacar 4 para ser campeón, ¿eh?
Pero no pasa nada, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Dicen que el Celta se juega, que se va a jugar. No jugamos una liga, hombre. Claro. ¿Quién se va a jugar algo más importante? Nosotros, para ser campeones, mira, necesitamos 4 puntos. Y eso es muy fácil, porque si el gacho este que fue Eurovisión sacó 5 puntos haciendo lo que hizo, no lo vamos a sacar nosotros, primo José. Claro, hombre, visto así, sí. Vaya, la que le está cayendo. Manel Navarro, precisamente actúa esta noche aquí en la Feria del Caballo, en la caseta Los Gallos. A la vaya, me están dando al chaval, ¿eh? Los Gallos 5. A ver, que creo que tiene ahí en línea un ilustre personaje que acaba de llegar a la Feria de Jerez, ¿no? No se puede ser más flamenco y más gitano, ¿no? Que Samuel Eto'o es de Camerún, pero más gitano y más flamenco que Samuel Eto'o, y con más cariño a esta tierra no se puede ser. Y viendo cómo ha venido vestida su esposa Georgette, sí, yo creo que os lo tiene que contar, ¿no? Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Porque a gustísimo recién, sí, llegaba a la Feria de Jerez, a la Feria del Caballo. ¿Tú has ido en caballo también? Yo mandé a entrar ahora mismo para el paseo en cebra. Voy con mi cebra. Y detrás llevo la grupa montada a mi mujer Georgette, que viene vestida de gitana masái, que viene más gitana ella que cualquier gitana de Santiago, de San Miguel, de aquí de Jerez. Y estamos aquí, que vamos a disfrutar de esta pedazo de feria, que vamos a tomar unos copazos de vino de Jerez y vamos a cantar por burería con los zambos, con los moneos, con la gente de los sorderas, el cigara, sí, que está aquí, que no vea lo pesado que está el cigara ya en la Feria de Jerez, que está platito saliendo en Facebook por todos lados. Un platito. Que me parece a mí que llegó el sábado del alumbrado y no se ha ido todavía. No vea el cigarro la que está liando, ¿eh? Lo agustísimo que está Diego Cigarra, que esto de verdad que está por todos lados. Y yo me voy también con Diego Limpala, a ver si Diego Limpala y Diego Cigarra se ven los dos y forman una fiesta buena en alguna casetita o aquí en el templete, en la Feria de Jerez. Una duda que tenemos, ¿el traje de gitana masái cómo es? Pues el traje de gitana masái, pues mira, lleva aquí a los lados, lleva un sombrero, que en el sombrero le caen dos serpientes. Ajá. Que se ha traído de la sabana. Luego también va ella con la piel, es de un tigre viudo, que es la que se ha hecho el traje mi mujer. Y luego lleva unos zapatos que son también hechos con piel de un ñu. Entonces va ella más gitana que todas las cosas, y llena de lunares también. ¿Qué mujer más guapa? Mira, bueno, un segundito. Mira, Georgette, di algo, Georgette. Vámonos a otra casita que gasta mucho calor. Tiene la voz tomada del albero. Déjala que repose. Del albero, con la alergia al palo. Oye, que me dice Quique La Fuente que tiene ya el comandante Lara, ¿no? En la feria. Efectivamente, además ha aterrizado su avión en el mismo centro de aquí, enfrente al uno de los templetes. Don comandante Lara, ¿cómo estamos? Don Macario Carl Lara, ¿qué tal, comandante? Don comandante, dice Quique, ¿qué te gusta el pirriaque? Aquí estamos magníficamente, qué pedazo de feria. ¿Qué gusto usted, Jerez, comandante? Hombre, se acabó la de Sevilla, la feria, y ahora de momento la de Jerez ha empezado, y esto es agustísimo. Mi Jerez, euro de mi ciudad, de uno de mis pueblos, fetiche, porque fíjate, lleno de bodega por todos lados, y venga ese olor a cardo por todos lados, y ya venga ese fino, ese olor, qué pena más grande, qué pena, ese palo cortado, y a mí la verdad es que aquí se respira vino, y yo aquí, yo pongo una tienda campaña aquí en el Real de la Feria, y a mí que me echen el sábado que viene, que esto se acaba el sábado, hasta el sábado voy hasta aquí, que dejaba el avión ahí en el aeropuerto de La Parra. Para usted esto es el paraíso, ¿no, comandante? Para mí sí, yo creo que si hubiera un paraíso para mí, sería Jerez, y sobre todo en la Feria de Jerez, porque rodeado de casetas, vino por todos lados, vino a Tutti Play, para allá, para acá, los caballos, la gente bailando, cantando por bulería, por Sevilla. ¿Volapié monta caseta? El volapié no monta caseta, pero bueno, yo también iré al volapié luego a tomarme dos copas, y me tomo allí dos y me tomo otras cuatro en la feria. Ole. ¡Viva Jerez, cojones! ¡Ole, España Jerez! Aquí tengo a Josele, que está. ¿Josele? Que está el hombre. ¿Josele? ¿En la Feria de Jerez? En la Feria de Jerez, pero está un poco asustado. No disfruta de esto. ¿Qué pasa, niño? Josele, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Como estamos aquí muy asustados con los cacharritos. ¿Por qué? Ese ratón vacilón que
que se va a salir por la portada, ¿eh? Los coches estos. Tranquilo, José, que no va a pasar nada, que eso está acostumbrado. Y este que se pone boca abajo, me ha dicho mi hijo Sergio que los chavales, ¿eh? Los chavales se ponen boca abajo y los chavales no, ¿eh? Los chavales bueno, no. Tranquilo, José. Un segundito. Un corto. Un segundito, que te hay Rafael Chulón. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí está el Chulón en el recinto. No me lo puedo creer. Feriante, recintuno del Jerezón del Fronterón Loco, con los equinos como grande protagonista en el albero, con una doma, que no domótica, señorial y de gran categoría. Bajo las lonas se reúnen grandes artistones como la calvucia flamenca de don Luis Lara, el gran don Perillón, don Benvenuti, alias el Brimbi, y ojo, el gallardón inquieto don David, con su amistad de Mister Padilla, ojo al parche, y David de María, en la canción que ablanda las coquis y prepara los boquinetes y los gilos para el talonario de ticket del látigo Bartolo y el gusano loco. Feria en categoría por los jereles, para disfrute de los lucios y de este humilde chulón que tienes a la vera. A la vera. Que está ahí con Jorge Valdano. Jorge Valdano, saludamos a Jorge Valdano, que estamos... ¿En la feria, Jorge Valdano? Sí, está Jorge Valdano en esta feria del caballo. ¿Qué tal, Jorge? Sí, ¿qué tal? Feliz, encantado de estar en la feria mamífero perizodáctilo domesticado de la familia de los équidos. Sí, ¿no? Viene a ser el caballo, vamos. Qué sí, grande. Y para no desentonar, pues estoy a lomos de mi equino, combinando la audición de ritmos folclóricos con la ingesta de licor alcohólico que se hace del zumo de las uvas exprimido, con el que hay que tener precaución para no finiquitar la jornada consumido por la invidencia. Para no acabar ciego, vamos, quiere decir. Sí, sí, mis caldos vitivinícolas preferidos son Tío José. Tío José. O el preferido. Tío José, de Michael Pepe, ¿no? Jordan. El preferido de Michael Jordan. Y de Kobe Bryant, que no es otro que el canasta, ¿no? Ah, el canasta. Bueno, se disfrutan demasiado. Un segundito, creo que está por ahí el entrenador del Betis, Alexis, que está con los hermanos Serra Ferrera. Alexis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buena. Muy buena. Nada, por la foca con el Betis no pudimos disfrutar y nos hemos venido, ya quedábamos una buena y más, a la feria de Jerez y a pasar un buen rato. Traigo aquí al míster, a Lorenzo Serra, que presentamos ayer y quiere entrar con alegría en esta nueva andadura y en este nuevo proyecto. Primeras declaraciones, ¿no? Sí, sí, lo va a dar todo. Lorenzo Serra Ferrer, que viene con su hermano Tomeu Serra Ferrer. ¿Qué tal, Llorens? Hombre, pues encantado de volver y de estar aquí, ¿no? Y con mi hermano Tomeu. Aquí tenemos que encontrar aquí lo deportivo, vaya, de la mano con lo social. De momento estamos muy por detrás en lo deportivo con respecto a la masa social. Estáis buscando masa social. Sí, pero déjate de tanta masa social y vamos a buscar otra masa. No aguantaba hablar si de croquitas o de buñuelos. Claro. Tiro algo, ¿no? Vamos a comer algo, ¿no? ¿Y la hora que tanta masa social. Hay que dar alegrías. Cuando le demos un poco, recibiremos un mucho. Bueno, a ver, que tenemos por ahí a Paco de Lucena, que ha aprovechado que el Córdoba, Paco, disfrutando de la feria, ¿no? ¿Qué pasa, Usa? Aquí me venía... De que aprovechando que el Córdoba juega el sábado, sí, contra el Cádiz en el Carrense, pues ya me venía con mi compadre Rufael a la feria de Arcaballa. Son las dos. Dí que son las dos. Las 14, son las dos. Me voy a ver Cádiz con el Córdoba.